Hola, muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan desde los diferentes lugares de Colombia y desde Latinoamérica. Esta noche tenemos una sesión muy especial, manejo de mantos en terrier. Nos invita Gabrica y nos invita Hydra. Tenemos saludos desde diferentes partes del país. Por ejemplo, nos saludan desde Manizales. Vamos a ver por acá quiénes más nos han saludado. Desde Bogotá, Colombia, David Amaya. Sebastián Osorio desde Manizales, José Medina desde Melgar, saludan también de Venezuela, nos saludan de Cali, Valle del Cauca, nos saludan de Ibagué. Bueno, y a todas las personas que amablemente nos están acompañando hoy, les damos la bienvenida en este tema tan interesante como el que tenemos hoy, esta noche. Bueno, y tenemos a Luis Fernando acompañándonos también para darle la bienvenida a todas las personas que están acá. Luis Fernando, buenas noches. Luis Muy Fernando. buenas noches, qué Ahora pena, sí. no había activado acá el audio. Muy buenas noches a todos, sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias por estar acá con nosotros, acompañándonos, dejándonos por ahí los saludos. Diana Rivera, Ginette Belandia, Sebastián Gualteros, a todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros y hacer parte de esta familia Gabrica e Hydra. El día de hoy vamos entonces a hablar, como lo mencionaba Carlos, un tema muy interesante. El manejo de mantos en terriers. Y para no dar más largas, voy a dar la bienvenida a César Moreno, la persona que nos va a acompañar el día de hoy. César, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias a ustedes, a Ida y a Gabica por la invitación. César, bienvenido. Bueno, tenemos hoy un tema supremamente especial, pero háblanos un poquito de ti, de la experiencia que tienes en el grooming, de, bueno, cómo es ese encanto especial que tienes por esas razas de manto terrier. Bueno, pues mi tiempo con perros son ya casi más de 30 años. Comencé con una señora que ya falleció, Yolanda Uribe de Vargas, que fue la que me enseñó este trabajo de los terrier. Él ha arrancado y eso, y desde ahí comencé desde muy pequeño, como desde los 13 años a que me gustara este deporte y este trabajo, que es con el que vivo y vivimos, creo que muchos en todo el mundo. Definitivamente, este grupo de razas es bastante especial, así como su manto, como su manejo, como saberlos mostrar, como saber qué tenemos que resaltar en cada uno de ellos. Bueno, y tenemos que hacer un comentario también. Esta noche, desafortunadamente, César Salamanca no nos puede acompañar por motivos de salud. Esperamos una pronta recuperación, pero bueno, vamos a continuar de todas maneras acá recordándolo y poniéndolo mucho en nuestras oraciones. Manejo de mantos terrier. César, no sé si quieres algo más para decirnos, algo más para recomendarle a todas las personas que nos ven esta noche antes de iniciar con esta bonita sesión de hoy. No, las recomendaciones, pues siempre trabajar correctamente con los perros que nos pongan en nuestras manos. Respetar pues el perro primero que todo y respetar pues el trabajo que toque hacerles. Si lo traen para hacerle stripping o arrancado de pelo, pues hacer lo que el cliente quiere y uno mismo tratar de enseñarle a los clientes que hay perros que sí lo necesitan muchísimo y pues hay otros pues que por ejemplo, que lleven perros de 2 años a querer que uno les haga stripping después de haber pasado por muchas sesiones de máquina, pues ya es totalmente, creo que absurdo de hacer eso. Es Entonces, definitivamente una labor importante y la educación al tutor de mascota y al tenedor, ¿no es cierto? exactamente, sí, así es. Porque pues uno mismo también tiene que educar al cliente a lo que, pues la raza, seguir los parámetros del, cada estándar tiene su arreglo y su estructura. Entonces, tenemos que educar primero a veces al cliente, que a veces no saben que compran una raza y no saben cómo es que se mantiene. Entonces, esa es la parte de nosotros como
groomers o como peluqueros de enseñarle a la gente qué es lo que se debe hacer o cómo se puede mantener un perro si lo quieren con stripping, así no salga a exposición. No quiere decir que solo sea para sacarlos a exposición, sino para poderles mantener una piel sana, pero se hace siempre adecuadamente hacerlo siempre de cachorro para que el perro se acostumbre, porque ya de grande pues ya la piel está muy de pronto un problema de dermatitis al perro. Es correcto. Entonces, todo es cuestión de educación, de comunicación con ese tutor de mascota, de enseñarle, de transmitirle ese conocimiento que tenemos, ¿no es así? Exactamente, así es. Bien, y como parte de esa sesión, entonces, el día de hoy vamos a tener mucho aprendizaje sobre esas razas terrier, sobre esas razas que nos encantan. César, entonces, bienvenido. Vamos a continuar. Muchas gracias a ustedes. Amigos, acá estamos nuevamente con ustedes compartiendo otro de nuestros webinars con una raza muy interesante que nos visita muy seguido en nuestros salones de belleza. Hoy vamos a trabajar la forma correcta de esta raza para que presten harta atención. Van a ver muchas cositas que nos van a ayudar a mejorar nuestro día a día de trabajo. Entonces, sin más preámbulos, con ustedes el señor César Moreno. César, bienvenido acá a este set de trabajo. Me alegra mucho que estemos compartiendo hoy con una persona tan profesional como usted. Desde que yo era un niño lo conozco y pues usted y yo nos hemos seguido mutuamente en nuestro trabajo. Usted ha visto mi desarrollo, pero todo ha sido en base a lo que he aprendido de personas como César Moreno, que lleva una trayectoria muy importante, la cual él nos va a comentar un poquito sobre su trayectoria. Tocayito, bienvenido. Muchas gracias, Tocayo. Y gracias a Hidra y a Gabrica por la invitación. Pues en mi trayectoria, ya son casi 30 años o hasta más, he conocido pues mucha gente en este trabajo que me han enseñado, que he aprendido, todavía sigo aprendiendo. Lo que más me gustan a mí son los terrier, los schnauzer. Hago pues prácticamente todas las razas, pero casi siempre me identifico con los schnauzer y con los terrier. Esa es la raza que vamos a trabajar hoy. Espero pues que sea de su agrado y que sea de aprendizaje para todos. El tocallito ha sido un handler muy reconocido en el mundo de la cinofilia. Recordemos pues que cinofilia es todo lo que comprende el estudio del perro. Él ha presentado perros de exposición, presenta perros de exposición y prepara perros para exposición. Entonces vamos a ver algunos tips y algunas cosas que se hacen con perros de exposición, que es la manera correcta como se debe arreglar la raza, ¿no? Sí. Así. Listo, entonces yo los dejo con el señor César Moreno, que les va a explicar desde las herramientas que vamos a utilizar con el perro que tenemos para hoy, hasta el procedimiento total del perro, y vamos a notar un cambio
excelente en el ejemplar que trajo para ustedes. Entonces, aquí los dejo con nuestro invitado de hoy, el señor César Moreno. Bueno, vamos a hablar de la raza que nos gusta o que trajimos, el Schnauzer. Para los que no saben, el Schnauzer viene, es originario de Alemania, fue descubierto entre el siglo XV y XVI. Viene de los Pinscher. La primera vez que llevaron un Schnauzer, pues no se llamaba Schnauzer, sino era Pinscher. Era de pelo duro y de ahí lo empezaron a llamar por las barbitas y eso, que Schnauzer en alemán significa barbas, el hocico, barbudo. De ahí fueron empezando a sacar, a mejorar la raza. La gente cree que es pura estética para las exposiciones cortarle la cola y las orejas, pero no. Los que descubrieron la raza era para que cuando cazaban en las madrigueras, las ratas o los roedores no les mordieran sus orejas o su cola. Por eso es que se les amputaban, no se les amputan todavía, las orejas y la cola. Y después ya pues empezaron pues a mejorar pues la estructura del perro, que es lo que estamos viendo ahora de los Schnauzer. Tanto son tres tipos, tres tamaños, que son el gigante, el mediano y o estándar y el miniatura, que viene en el gigante. Son solo dos colores, que está el sal y pimienta y el negro. El mediano también es negro y sal y pimienta. En cambio, en el miniatura sí tenemos cuatro colores, que es el sal y pimienta, el negro sólido, el blanco y el negro y plata, o black and silver. Son muy cariñosos, pero también son muy cuidanderos. Son perros que también se utilizan para cuidar fincas o los utilizan para guardia, tanto los gigantes como los estándar. Bueno, aquí vamos a ver, entonces ya vimos de dónde es originario la raza. Entonces ahora vamos a ver un poco de teoría de las herramientas que se utilizan tanto como para un perro de exposición, que es el que vamos a trabajar hoy, como para un perro comercial. Son muy diferentes pues el arreglo, porque para el arreglo de perros de exposición se utiliza cuchillas de stripping. Para los que no saben qué son stripping, es el arrancado del pelo, del manto. Y para los de corte comercial solo se utiliza pues la máquina y las tijeras. Entonces hay mucha diferencia, porque no podemos utilizar por encima, para un perro de show o de exposición, utilizar máquina por encima, porque le suavizaríamos el pelo y nacería de otro tipo de color. Entonces vamos a explicar hoy lo que es de un perro de show, pero siempre toca guardar las líneas. O sea, nunca tratar de marcar cortes diferentes al Schnauzer, que la gente se inventó que el Schnauzer tiene que tener una raya marcada por encima. Eso es totalmente obsoleto, eso no existe. El estándar de la raza o de todas las razas, hay un corte. Ya que el cliente tenga otro corte en su cabeza que quiere uno hacerlo, pero yo sé que un groomer profesional no va a dedicarse a hacer cortes diferentes de la raza, sobre todo en el Schnauzer, que tanto sacan cortes tan feos, perdónenme la expresión, pero hoy vamos a tratar de aprender de verdad lo que es un grooming de un Schnauzer para show, y lo mismo se debe arreglar tanto para comercial, mostrarlo siempre bien arreglado, como dice su estándar. Ahora vamos a ver las herramientas que vamos a utilizar con el perrito hoy. Bueno, estas son las herramientas. Comenzamos pues lo primordial que se hace en una antes de peluquear un perro y pasarlo al baño es cortarle las uñas. Entonces pues hay muchos corta uñas diferentes. Entonces pues acá está el corta uñas. Después pasamos al pulidor, cuando quedan esas muelitas de las uñas. Pero primordial, cuando los perros son de pelo largo, o sea, como el Schnauzer, no podemos meter un pulidor así. Se utiliza a veces colocarle una media o tenerle el pelo bien retirado de las uñas, porque con el pulidor lo podemos enredar y podemos lastimar el perrito. Entonces toca por eso tener mucha precaución con tanto saber hasta dónde, qué límite cortamos las uñas, y lo mismo la pulida. Después vamos a la máquina. Utilizamos para el cuello y las mejillas y la parte de atrás una cuchilla 10, y para las orejas se utiliza, cuando es para show, se utiliza una cuchilla 40 para que queden bien limpias. Y si es un corte comercial, pues sí se puede hacer todo con cuchilla número 10, porque a veces con la cuchilla 40
lo podemos irritar si no está acostumbrado el perro. También tenemos pues esta cuchillita, que también es muy, esta máquina que es muy buena para pulir las orejitas o la parte de los pulpejos. Las cuchillas de stripping, que ahí empezamos nosotros a rotar el pelito o a arrancar, que eso se hace con el pelo sucio, no se hace con el pelo limpio. Y primordial nunca bañar, estar bañando los perros pues de pelo duro, no se pueden estar bañando, sino se bañan por lo menos cada 3 meses. Siempre se limpian o se saca el pelo muerto con las cuchillas de stripping. Después del baño, pues utilizamos para el schnauzer, yo utilizo siempre el rastrillo. Este casi pues no lo utilizo, de pronto para las barbas lo utilizamos, el pin brush, lo utilizamos para las barbas, pero casi siempre para estirar bien el pelo, para darle más volumen, se utiliza pues el rastrillo. Y esto es un trimador para sacar lana o pelo muerto, pero no es para arrancar pelo. Toca tener mucho cuidado con este, porque si el perro tiene alguna heridita o algo, lo podemos lastimar con este, o lo mismo tanto con las cuchillas. Siempre toca conocer que el perro está en una condición de piel bien para poder arrancar el pelo y eso. Las peinillas, podemos utilizar pues ahí hartas peinillas. Estas son las de la peinilla más de diente más unido, para pulir, para sacar el pelo, para dejarlo bien esponjoso, para poder hacer un buen trabajo con la tijera. O también este, que podemos pues sacar los nuditos y eso, pero también podemos expandir el pelo para que quede más abierto. Pues eso se acomoda uno a las herramientas que uno tenga. Las tijeras en el schnauzer pues casi siempre son todas, puede ser solo las rectas o curvas, y también pues las de entresacar, pero lo más adecuado siempre es utilizar unas que tengan filo y los dientecitos. También hay estas de diente de tiburón, también, que pues estas son para esculpir. Con esta podemos pulir también las paticas, pero teniendo todavía un buen manejo de las tijeras, porque no podemos utilizar unas tijeras de estas si no tenemos buen manejo en las manos para hacer el trabajo. Y las curvas pues son para dar mejores líneas, para cuadrar mejor las líneas de los perros. Y esta piedra vulcánica, que se utiliza, pero cuando el pelo está corto, para sacar la lana. O algunos la utilizamos también para esculpir, para sacar pelo. También con este sale a veces de mejor color, sobre todo la utiliza uno más en los dachshund de pelo alambre. Hoy vamos a bañar el perro antes de desenredarlo. Hay razas de perros que no podemos desenredarlas y después bañarlo y después volver a peinar, porque pueden perder mucho pelo. Entonces vamos hoy a aprender cómo se logra eso con el secado. Ahora vamos a ver con César los productos de Hydra que podemos utilizar en el baño. Bueno, gente, estamos acá para mirar qué productos son los que vamos a utilizar con el schnauzer el día de hoy. Recuerden que hay partes del schnauzer que deben de tener cierta propiedad, cierto tema en cuanto al pelo, la textura del pelo. Entonces vamos a trabajar un champú para ese tipo de textura. Y hay otras partes que necesitan otro tratamiento diferente. Por eso utilizamos champús diferentes. Recuerden el dilusor. Utilizar el dilusor, pídaselo a su distribuidor de Gabrica para que lo tenga usted a la mano y así maneje los productos correctamente, ¿sí? No se deben aplicar puros, no es porque le vaya a hacer daño al perro, sino porque usted va a desperdiciar el producto, y realmente es un producto que su eficacia va de la mano con el trabajo que hagamos nosotros en la dilución. Yo por lo menos acostumbro siempre a diluir los productos con agua tibia, para que sea más fácil la dilución a la hora de juntarlo con el agua. Después complemento con agua fría para que el perro no le vaya usted a aplicar el champú con agua caliente y queme el perro. Entonces diluyo un poquito con el agua tibia para que sea más fácil la dilución, y complemento el resto con agua fría para tener ya el producto listo. Entonces recuerden que aquí vienen las banditas que le va a indicar a usted la cantidad de producto que usted va a aplicar y la dilución del agua. Entonces, algunos productos vienen para diluir un ml de champú por 10 ml de agua. Entonces, más o menos esta es la dilución. Y lo mismo acá, los productos que vienen, uno de producto por 4 de agua. Entonces, tenemos el primero, que es el Extreme,
es el que vamos a manejar para la textura. Este es un champú, recuerden que es para limpieza profunda, donde nos va a ayudar a retirar excesos de grasa, de suciedad, y nos va a dar una textura en el pelo que es la que necesitamos para que mantenga esa condición racial de tener el pelo áspero, duro. ¿Listo? Este champú se diluye 1:4, entonces ya sabemos que en el diluidor viene 1:4, usted llena hasta aquí de agua, hasta la parte clarita de agua, y termina complementando con el champú. Hace la dilución y ya está listo para trabajar. Trabajamos el whitening. El schnauzer miniatura o los sal y pimienta tienen partes muy claras, no necesariamente tiene que ser blanco. Para que el champú whitening trabaje con el blanco. Este champú whitening funciona también con perros de mantos claros. Entonces, algunas partes que son claras y que queremos resaltar, la parte clara de este pelaje, vamos a utilizar el whitening. Este se diluye 10:1. Aquí tenemos la dilución, 10:1. Llenamos de agua hasta la parte clarita y la parte que es moradita es la cantidad que vamos a utilizar de producto. Recuerden que el champú de volumen lo utilizamos para resaltar esas partes que necesitamos que se vean voluminosas, se vean llenas de pelo, se vean más rellenas. Entonces, el champú de volumen tiene esta propiedad, ¿sí? Por tener algunos componentes como proteína de trigo, que es la que nos ayuda a separar las hebras y que permite que se vea aún más lleno de pelo. Así hayan ejemplares que nos lleguen a la peluquería comercial con escasez de pelo, podemos darle esta apariencia. También el Extra Soft. Algunos perros, algunos ejemplares, no necesariamente schnauzer, sino ejemplares en su totalidad, cualquier tipo de raza, son alérgicos en la parte de la carita. Entonces, por los ojitos, que a veces les cae champú y se tienden a irritar un poco los ojos. Entonces, yo manejo mucho el Extra Soft para este tipo de trabajos. Cuando veo que los perros son de piel muy sensible, o cuando trabajamos perros que les hacemos un stripping demasiado fuerte, porque pues viene con demasiado pelo y retiramos mucho pelo en un proceso inicial, para los que trabajan con stripping, aconsejo siempre utilizar el Extra Soft para evitar que de pronto hayan algún tipo de alergias. Y el desenredante, para que cuando a ustedes les lleguen esos perros con esas yoticas fuertes, hagan un proceso de ayuda para el desenredado y que los productos que se van a aplicar en el perro, pues penetren en todas las hebras y mantengan el pelo sano y la piel sana sin irritaciones. Entonces, estos son los productos que vamos a manejar el día de hoy. Espero que realmente ustedes noten la diferencia en el momento que ustedes lo utilicen, ya que recuerden que para mí el 70% del arreglo de un perro va en el baño y en el secado. Si usted no hace un correcto baño y no hace un correcto secado, pues el trabajo no va a quedar óptimo al final. Entonces, vamos ya a lo que es la práctica. Entonces, nuevamente los dejo con mi compañero César Moreno, que les va a presentar el modelo que vamos a trabajar y empezamos a trabajarlo ya en la práctica. Entonces, atentos y no se pierdan ni un solo detalle. Bueno, vamos con lo primero. Acá tenemos a Plácido, se llama Plácido Domingo, es un perro que tiene 6 años ya. Todavía lo saco a exposición, pues ya llevamos pues un ratico que no lo, como un año y medio por lo de la pandemia que no lo saco a show, pero siempre le vivo acondicionando el pelo, haciéndole stripping y rotación para no tener que pasarle máquina, porque a veces la gente cree que el stripping es solo por la exposición, por sacarlos a exposición, y no. Tenemos que educar a los clientes que tienen schnauzer de mascotas a que les hagan stripping para que la piel esté siempre sana. No me van a creer, pero estos perros casi nunca se les pegan ni siquiera las pulgas ni nada por la textura también del pelo. No sufren de problemas de piel, no cambian de color. El pelo, cada vez que se rota, el pelo sale de mejor color, tanto si es negro, blanco. Entonces a ellos toca estar, pues, lo que les explicaba con las cuchillas de stripping. Vienen de diferentes dientes también, se me había olvidado explicar eso al principio. Por ejemplo, los dientes más unidos es cuando uno va a rotar el pelito, levantar bien el pelo.
Los pelos largos son los que se sacan, todos los pelos largos son los que se viven rotando para que tenga su manto bien pegado al cuerpo. Todo lo largo se saca y no se saca total la lana del perro, no se vive sacando, porque pues yo he visto que muchos acostumbran a sacar primero que todo totalmente la lana y después empiezan a arrancarle el pelo. Es totalmente al contrario. Rotar pelo para que la lana nos haga como una camita para que empiece a salir el pelo nuevo por debajo, para que tengamos siempre el pelo en condición, así como está este. Pues uno tiene que mirar el largor ideal, que es para la exposición, que es casi siempre como de 2 centímetros de largo, y pues conocer también el perro, ¿no? Lo que les explicaba al principio, conocer siempre la raza que uno vaya a trabajar, tanto pues hoy estamos hablando del Schnauzer, lo miramos de pronto pues que tenga falencias en algún lado, que tenga la grupa, esto se llama grupa, la grupa alta, que tenga hundimientos, huequitos acá en la espalda, entonces todo eso lo cubre uno con el pelo, con pues haciendo con esto. También pues si lo hacen a máquina, entonces uno trata siempre también pues de trabajar los perros con las mismas líneas que tengan para poder entregarle al cliente, si estamos hablando de corte comercial, entregarle un corte adecuado, que el cliente quede contento con su perro. No es arreglar una mesa de 4 patas y un cuerpo, sino darle un aspecto más bonito, que para eso es que lo traen a las peluqueras. Y ya hablando en lo de la exposición, pues uno tiene que conocer muy bien su perro que está arreglando para poderlo empezar a trabajar bien, sea el perro que sea. Entonces, lo primordial ahorita con él, pues cortamos lo que es. Empezamos a cortar las uñas. Lo hacemos pues de esta manera. Pues lo que pasa con él, pues ya tenía las uñas porque se le cortan cada 15 días, que se vienen bañando sus paticas. Toca tener pues mucho cuidado, pues él ya las tiene cortas. Entonces, vamos a utilizar, para quitarle las punticas, el pulidor. Entonces utilizamos a veces una media o podemos utilizar una bolsita de esta manera, y lo que hacemos es fuercita para que él saque sus uñas, porque podemos herir, si lo hacemos así, así como dicen, a pelo seco, el pulidor puede agarrar el pelo y lo podemos lastimar, lo que explicaba al principio. Entonces, por eso lo podemos hacer, y teniendo cuidado que el perro no se acerque mucho, pues él es un perro que ya está acostumbrado. Y lo mismo por encima de la bolsa, podemos, la misma bolsa le va dando uno el este. Empezamos a rotar pelito antes de bañarlo. Esta parte no la bañamos, y siempre para rotar pelo, tanto en los Schnauzer como en los Terrier, nunca lo bañamos por encima antes de si vamos a hacer un trabajo, a no ser de que sea, pues así sea un Westie, que es blanco, ya sabrán, le rotamos el pelo antes de hacer el baño. Entonces, para ir acelerando en el trabajo, para ir buscándole las líneas de lo que queremos mejorar, empezamos, pues yo acostumbro a trabajar siempre pues el cuello, la parte de los hombros, para darle más, una mejor figura a lo que estamos trabajando del perro que estemos trabajando. Lo vamos haciendo si es de lo que estamos hablando ahorita, el Schnauzer, o si son Terrier. Empezamos a trabajar esta partecita. Estamos trabajando, pues fíjense que estoy trabajando con una cuchilla de stripping que es de diente más pegado, y no he sacado ningún lana antes, o undercoat que llaman, antes de rotarle el pelo, porque la lanita inclusive me ayuda, por ejemplo, si de pronto, cada caso que se nos va la mano, esa misma lanita nos ayuda a cubrir el defecto que o el huequito que le hayamos hecho. Y aquí miramos las partes de las líneas que debemos marcar siempre.
Bien, la gente acostumbra a veces que los clientes que piden que el corte es snouse, y la gente cree que esta línea donde estoy marcando, que desde ahí se hace el corte schnauzer. Eso es lo que queremos nosotros, todos los groomers profesionales, educar a la gente a que no haga eso o que no lo mande a hacer. Que no mande a hacer esas líneas que hacen que sí se le hace de pronto a un cocker, que desde ahí va la línea del cocker, pero inclusive se hace blending para que nunca se vea la línea marcada. No sé cómo harán, a veces yo veo que hacen una línea totalmente marcada, creo que la hacen hasta con regla, para dejar eso, pero eso se ve espantoso. Eso, a eso no se les puede llamar groomers ni peluqueros profesionales. Ya que seguimos marcándole, pues aquí empezamos todos a rotar, pues le empezamos a rotar, a darle forma a las piernas, a mostrar las rodillas, pues teniendo la precaución de no ir a quitarle el pelo del faldón, ni eso, siempre tratar de procurar de siempre hacerlo de la mejor manera y siempre llevar que el pelo se rota a favor de cómo nace su pelo. No he visto muchos que lo cogen y hacen los que cortan de para arriba, no, eso nunca se debe hacer, porque puede uno cortar el pelo y hasta lastimar el perro, porque la piel uno siempre tiene que estirarla para poder arrancar siempre, sin cogerlo tampoco a pellizcarlo, sino siempre pues estira la piel colocando la mano de esta manera. Y empieza uno a trabajar el perrito. Sea la raza de terrier o de arrancado, porque muchas no necesariamente son los terrier o los schnauzer que necesitan stripping. Hay muchos como los dachshund, como los setters, como los cockers, como esos que necesitan a veces este mismo tratamiento. Y acá seguimos lo mismo, se hace por este lado que por este lado. Y lo que les explicaba anteriormente, que necesitamos conocer el perro. Por ejemplo, este perro no le puedo sacar mucho de acá, porque él tiene su hundidito ahí, entonces le trabajo más esta parte de atrás, sin pegarme mucho a la colita, para que no se vaya a ver con la grupa. Esto se llama grupa, para que no se vea con la grupa caída. Ya le vamos formando las rodillas, la pierna. Y también cuando el perro es muy escaso de pronto de rodilla o de pierna, lo que hacemos es sacar mucho más este faldón, pegárselo más a la orilla. O cuando no es angulado, pues lo cogemos y le damos angulación, se la buscamos. Hasta si es a máquina, el perro totalmente a máquina, buscamos siempre darle una forma de que el perro se vea mejor en condición para mostrarle mejor sus líneas. Para resaltarle, siempre toca resaltarle las virtudes y esconderle los defectos. No hacerle ver los defectos y esconderle las virtudes del perro. Aquí seguimos. Y fíjense que no he cambiado, ahorita en este momento con el largor del pelo no he cambiado de cuchilla, pero ya cuando el perro está muy con mucho volumen de pelo, o lo que llamamos nosotros el pelo volado, ahí sí toca utilizar una cuchilla de diente más separado para empezar a arrancar todo ese pelo, sacarle todo ese exceso de pelo largo, y después sí, a la semana siguiente, ya vemos que hay otro pelito por debajo, empezamos ahí sí a rotarlo con una cuchilla de diente más pegada. Una que pues la llaman el coarse, que es la más abierta, y la fine, que es la más de diente cerrado. Y lo que les explicaba anteriormente, estas tienen, hay muchas cuchillas, pero uno se acostumbra a veces a las cuchillas que uno tenga, y a dos cuchillas o tres de cuchillas de stripping, que tanto como las tijeras, como las peinillas, todo. Acá
le mostramos mejor, sin tocarle el lijar o el pelito del lijar, para darle una mejor, un mejor aspecto, que se vea muy bien marcada la angulación del perro. Y ahí por encima utilizamos pues el cepillito este de cerda suave, de cerda natural, para no ir a lastimarlo. Y ahí siempre, yo siempre que estoy arreglándolo, yo siempre lo vivo posando para ver cómo está, cómo nos está quedando. Aquí nos toca bajarle una gotica. Y si ven, no hemos hecho ningún hueco, ninguna parte del perro se ve diferente. Acá levantamos para darle que las manos no se vean tan pegadas ahí, sino diferenciar de dónde nacen, del hombro, la mano, el antebrazo, para verlo mucho mejor. Y la línea, la parte del faldón que llaman, va por debajo, por dentro de la axila, no por encima o tapando el codo. Siempre vas por debajo. Él está un poquito anudado hoy, entonces nos toca tener cuidado con ahorita de ir a lastimarlo o algo con la cuchilla de stripping. Acá le sacamos más para que se vea mucho más limpio la parte del hombro. Eso ahí ya. Nos venimos por este lado y hacemos la misma técnica por este mismo lado. Y siempre acostumbro yo, pues cuando si es un perro que están arreglando, si es un perro para show, siempre arreglo primero la del lado que va a ver el juez. Siempre le hacemos primero a ese, porque a veces sucede que hacemos primero esta parte, ya estamos cansados y esta no nos queda igual que la que estábamos haciendo primero. Entonces siempre hacemos primero la del lado del juez. Y primordial siempre tener un espejo para ver cómo nos está quedando, para estar mirando cómo, qué trabajo estamos haciendo. Ahora lo vamos a afeitar, ya terminamos de rotarle el pelito. Ahora lo vamos a afeitar, empezamos con las orejas. Lo que les explicaba anteriormente, que las orejas, pues yo, cuando es para el show, las hacemos con una cuchilla 40 para que queden bien limpias. Y si es para corte comercial, pues pueden utilizar siempre solo la 10. Y depende también el largor que quiera la gente por encima. Si es corte comercial, pues se puede pasar una cuchilla con la máquina, una cuchilla desde la 4 hasta la 10. O hasta la 30. A veces pide la gente que le quede bien bajito, pues eso sí ya, pues es cuestión del cliente, de lo que le pida a uno, de lo como lo quiera tener. Pero lo que les digo siempre es explicarle al cliente que no le hagan esos cortes tan feos a los perros, que siempre sea un corte de su estándar, de su raza. Tratar de educar al cliente a que siempre les hagan los cortes que son de la raza. Los únicos que llevan cortes diferentes siempre, pues son los poodles, depende de si son cachorros, adultos, eso, pero siempre llevan marcados sus cortes como es. Terminamos ahí las orejas y ahí sí continuamos. ¿Esta qué pasó? Con los cachetes podemos hacer a contrapelo. Él está acostumbrado a que se le afeite
que quede bien aceitado, pero recomendación es que si de pronto el perro no está muy acostumbrado, no viene muy seguido a las peluquerías, lo hagan con una 7 a contrapelo para que quede más pelito, porque podemos causarle una irritación a los perros. Entonces ahí pues tendríamos complicaciones primero con el perrito que se va a lastimar y con el cliente que creerá que uno lo quemó o lo cortó. Entonces todas esas cositas toca tenerlas en cuenta. O sea, y lo bueno, dicen los expertos, los que más saben, que el que arregle un schnauzer tanto gigante como estándar o miniatura, que lo arregle muy bien, puede arreglar cualquier raza, porque es en el perro que más se utiliza todo lo que utilizamos en las herramientas de los perros, tanto las cuchillas de stripping, las tijeras, la máquina, todo lo utilizamos en el schnauzer de cuando es de exposición. Entonces todas las técnicas las utilizamos acá, la de la tijera, la del stripping, la máquina, utilizar las tijeras de entresacar, las dientes de tiburón, todas las clases de tijeras y de cortes que haya para hacerle, pero siempre guiándonos porque el estándar solo tiene, o el schnauzer pues solo tiene pues un arreglo. Dejamos bien limpio ahí atrás, y aquí le hacemos pues el higiénico que llaman, pero tenemos que marcarlo bien, no es solo esta parte del ano, sino tenemos que saber dónde abrimos para poderle dar la angulación al perro. Y acá lo levantamos para poderle limpiar su pipí, y siempre tener en cuenta que la cuchilla se calienta, ¿no? Entonces estar en esta parte que es más sensible, uno estar colocándosela, porque si no podemos también quemar al perro. Entonces estar cambiándola si estamos utilizando la máquina por mucho tiempo. Listo, entonces en este momento pues ya quitamos el exceso de pelito que le quedó por encima y ya lo terminamos de afeitar, le terminamos de rotar el pelito de las uñas. Entonces ahora sí nos disponemos al baño. Recogemos los implementos que tenemos acá y nos vamos para la tina. Bueno, y aquí tenemos nuestros productos ya preparados, listos para trabajar con el ejemplar que tenemos el día de hoy. Recuerden, pues, la dilución. Entonces, aquí tenemos ya el champú del extreme diluido, el champú blanco. Recuerden que la dilución está en el puntico, ¿sí? En este caso, el extreme está 4 en 1, está la dilución de 4 en 1. ¿Listo? Ya después del baño, entonces retomamos al secado, pues primero pasamos una toalla para dejarlo húmedo. Entonces vamos a comenzar a secar las manos
lo hacemos siempre de esta manera. Yo lo hago en círculo. No podemos, si el perro está todo mojado, no podemos comenzar desde aquí a hacer esto, porque nunca nos va a dar el volumen ideal. Entonces comenzamos a hacerlo en círculo siempre. Entonces subamos un poquito más el calor, total. Por favor. Lo hacemos así. Este es un perro que está un poquito anudado, entonces cuando uno tiene nudos que se siente que no pasa el cepillo así, comenzamos como si estuviéramos encrepándolo con un rastrillo. Entonces empieza a salir, lo empezamos a soltar y ahí van viendo que se queda, ya mira, acá hay, y empezamos a hacer esto y ya después pasa usted el cepillo y empieza a pasarlo mucho más suave. Y siempre pues con el secado, pues que no esté ni muy caliente ni muy tibio. Y hacemos de esta. Lo mismo acá ahí. El mismo cepillo le va indicando a uno si tiene nudo o no. Y es fácil hacerlo, pero siempre de esa manera. Y lo que les explicaba anteriormente, no es enredarlo antes del baño, porque si no le podemos acabar con el pelo. Siempre teniendo cuidado de cuidarle pues las paticas, no levantarlo ni eso, sino siempre tratar de que el perro esté en mejor posición, que el perro esté en una forma adecuada, lo mismo para uno, que el trabajo sea también... guardando siempre la postura del perro, de uno mismo. Aquí le cuidamos la rodilla, en esta parte, vemos la manera de cogerlo, para que no se sienta molesto. Aquí en el nudito, lo sacamos, lo mismo acá. Eso. Vamos a la parte de las barbas. Levantamos y comemos a hacerlo como por capas. Y lo mismo, mire ahí, está. Lo que hacemos es estirarlo. Lo mismo acá. Levantamos pelito y lo vamos eso, perdón, me paso un poco. ¿Siempre en dirección de crecimiento del pelo? Siempre en esa dirección, sí. Entonces, pues también podemos hacer que lo podemos pasar así, si está ya muy húmedo, que sienta que está muy húmedo por debajo, lo podemos hacer a contrapelo, pero ahí ya está pues el secado anterior con la toallita y eso le ayudó mucho. Listo, ahí ya terminamos con el secador. Ahora nos disponemos a hacer el corte ideal de las paticas, que van en forma como de pin, de bolos, como un pin, o también la forma de una botella de Coca-Cola, que eso es lo que dicen. ¿Cómo va? Pero también dependiendo de la estructura, si el perro es muy grande, estamos hablando de schnauzer miniatura, si es muy grande, pues dejamos mucho volumen en las patas. Si es muy pegadito, que no tenga muy buenas manos, entonces tratamos siempre de mirar, darle mejor figura y trabajar pues mejor el estándar del perro para darle pues una mejor visión, si es estamos hablando de un perro de exposición. Si es un perro ya pues de corte comercial, pues lo arreglamos, pero que también se vea siempre bonito, que el cliente siempre quede contento con lo que el trabajo que se le está haciendo. Yo siempre procuro, pues o hago siempre, empezar por la parte de atrás. Ya lo peinamos, acá lo teníamos. Esta parte se puede hacer con la tijera,
o con la máquina. Podemos hacerla con esta, lo podemos hacer así. Pasa que está. Aquí. Despejamos bien los pulpejos. Desde ahí es que comenzamos nosotros siempre a hacer, porque esa es la guía que nos va a dar el corte que vamos a hacer, así sea pues Schnauzer, Fox, Welsh, Airedales, todos los perros que tengan pues flecos de esos, de, siempre pues comenzamos siempre a pulir, primero a darle forma a los dedos. Podemos conseguir, pues tenemos aquí la facilidad de que tenemos toda la herramienta, tenemos unas tijeras curvas. Entonces comenzamos. Dale la figurita de la patica. Ahí. Peinamos. Y siempre pegada el perro que siempre esté puesto en la mesa. Comenzamos a trabajarle para darle pues una mejor figura. No podemos trabajar el perro con la pata pues toda así, porque de pronto el perro sea pues con corvejones de vaca, que es lo que llama, que son corvejones torcidos o eso. Para de aquí podemos lograr que le podamos dar una mejor figura para el movimiento, si es un perro, estamos hablando de un perro de exposición, para cubrirle los defectos, es lo que hablaba, y resaltarle las virtudes. Y ahí comenzamos a redondearlo. Ahí ya vemos esa parte. Entonces ya empezamos a conocer el perro. Empezamos a bajar desde acá. Miramos. Siempre desde el músculo, donde comienza el músculo, empezamos a hacerle. Y bajamos esta esquina, aquí como la cámara nos está mostrando. Nos venimos hasta la punta del dedo acá. Nos venimos para acá y miramos por dentro. La misma figura para quitar los flequitos que quedaron sobrando ahí. Para que se vea un mejor lado, tanto atrás como adelante. Y así comenzamos acá. Siempre toca estar peinando. Yo he visto gente que hace así, con los dedos. No, eso no lo hagamos, porque los dedos pueden estar con sudor o grasa, y lo que hacemos es dañarle el peinado al perro. Entonces comenzamos ahí. Miramos que el perro si tiene buena angulación o, si, o está mal de angulación, entonces el pelo nos va a ayudar mucho. Pues este perro es correctísimo de angulación, entonces no necesitamos estar cubriéndole nada, sino hacerle el corte como es. Empezamos a bajar. Llegamos a esta parte del lijar, que llamamos el lijar. Y miramos si el perro no es tan largo o si es muy largo. Tenemos esta cortina o el faldón, nos ayuda a disimularle mucho. Él es un perro pues correcto, así cuando está en esa posición así como relajado se ve pues como si estuviera largo, pero ya cuando uno lo sube y eso ya es un perro que se ve eso. Entonces lo que hacemos es llegar y medimos a la punta del pipí donde debemos llegar con la tijera. Y ahí comenzamos a bajar y miramos de hasta dónde debe llegar. Entonces también lo mismo, medimos la profundidad del pecho hasta dónde llega para poderle dar una mejor figura. Recordemos que los schnauzers son de costillas redondas, no planas como los fox terrier de pelo alambre. Aquí levantamos, damos esta figurita ahí.
inclinamos y vamos mirando como que. Entonces ahí volvemos acá. Retomamos con las tijeras que les había explicado, las tijeras de entresacar, para quitar todos estos flequitos, para darle una mejor, un mejor balance a la parte de atrás. Y acá podemos utilizar esto con esos pelos que quedan sobrando. Si tienen buen manejo de la tijera, ahí lo podemos hacer con la cuchilla de stripping o con la cuchilla o con la tijera de entresacar, pero solo por encimita para quitar esos pelos largos que se ven raros ahí. Y acá nos sobra un poquitico, tenemos que darle un buen, no es mostrar todo el corvejón de acá como sucede pronto con el, con los Irish Terrier que les dejan mostrar, con, no son de bastante pelo, ¿no? Él tiene que verse llenito de ahí del corvejón para que no se vea tan largo de esta parte. Esto es lo que se llama corvejón. Estos son perros que se deben ver cuando los arregla uno como aerodinámicos. Entonces aquí en esta parte, como hicimos con la parte de atrás, la bajamos con la máquina. Lo mismo, seguimos. Acá sí podemos hacer esto. Acá por atrás. Acá vamos retirando pelito que quede ahí, que no nos estorbe. Seguimos acá. Y lo mismo que hicimos con esta misma, le hacemos la formita a la patica. Como les explicaba, comenzamos siempre a darle la, como la guía que nos va a dar para hacerle bien el corte. Volvemos a peinar. Vamos así. Y empezamos a ver la parte del frente. Esta parte casi siempre es difícil de arreglar por este lado. Entonces yo acostumbro a coger las tijeras así, de esta manera, para poderle arreglar el... este lado, o sea que se le vea, que no se vea pues salido el codo, los codos del perro o del ejemplar que estén arreglando. Acá sí ya cogemos pues las tijeras como son. Y empezamos a sacar las tijeras. Siempre las tijeras no tienen que ir metidas así, cortar así, sino siempre tienen que ir salidas, porque la parte de abajo, vamos de arriba para abajo, vamos aumentando, o sea, disminuye acá y acá vamos dejando mucho más pelito para que nos quede pues la patica en forma adecuada de lo que queremos mostrar o lo que queremos darle al perrito, a la raza que estemos arreglando. Y lo mismo acá, nos venimos por dentro. Y lo mismo, si el perro es de mucho pecho abierto o eso, tenemos que disimularle, dejarle mucho más pelo por dentro, tratar de pegarle bien, casi como dedos de gato, bien pegaditos, que se vaya viendo la formita de lo que les comentaba, de un boliche, una botella de Coca-Cola, que eso es lo que uno busca, que se vea la forma de las paticas. Y acá, como tiene pelitos salidos, pues cogemos la tijerita de entresacar y empezamos a darle la formita, o a unir, que esto es lo que llamamos blending, unir el pelo largo del corto o el mismo largo del largo, para que no se vea la diferencia, que cuando lo mire el juez, que todo esto sea una línea homogénea, no se vean
pedazos acá cortados, allá cortados, sino que siempre se vea una sola línea. Acá hacemos blending. Antes utilizábamos que no le dejábamos tanto pelito acá. Esto iba muy recto. Estos perros no son de mucha angulación adelante por el movimiento. No se deben ver haciendo esto, sino verse con las manos así cuando caminan. Entonces, por eso ellos no son tan angulados. Pero sí se acostumbró a dejarles un poquito más de pelo acá para que no se vea tan recto adelante. Es lo mismo. Hacemos esto con la tijera entresacar. Ya vamos viendo cómo nos va quedando. Acá sí podemos levantar esta mano, pero para arreglar esta por dentro. Y lo que les digo, no es pulirlo por pulirlo, sino es conocer el perro. Y es hacer, no hacer tubos, total tubos, sino mirar qué es lo que está haciendo. No es el tubo correcto, es de todas las razas que le hacen como patas de mesa, no. Mirar cómo queda de frente, mirarlo, conocerlo. Sea la raza que estén haciendo. Ahora vamos acá con la parte de la cara que es... casi lo importante del perro, la expresión. Y recordemos lo que dije, que es, pues schnauzer significa barbas, ¿no? Entonces es lo que mejor debemos dejar, pues todo, pero lo que más debemos resaltar es la parte de la cara. Y lo mismo si tenemos una cara, el perro tiene que ser de una cabeza muy larga, casi como un ladrillo. Entonces cuando son cabezas cortas nos toca pues tenerle siempre las barbas muy bien en condición. Entonces a ver, cuando la tenemos muy corta no podemos dejar unas cejas bastante largas, porque lo que hacemos es acortarle el hocico. Recordemos que la parte de la cabeza debe medir 4 dedos adelante, 4 dedos en el cráneo, que esa es la profundidad o el tamaño de una cabeza adecuada. Entonces cuando dejamos muchas cejas se va a ver el hocico muy muy corto o la cabeza muy corta. Entonces lo que debemos es resaltar siempre pues las virtudes. Y aquí comenzamos a descubrirle las cejas, marcamos esta parte. Hay muchos que inclusive cuando arreglan el perro he visto que le dejan las barbas, pero creen que las barbas nacen desde la mitad del hocico y no, tiene que ser una sola línea de la parte de acá a acá. Y se acostumbra a que uno cuando va a arreglar la cabeza o la cara deja afeitado un dedo de pelito para poder hacer blending, para poder emparejar la cabeza, las barbas, que se vean. En línea recta. Eso, ahí tenemos esa. Esto lo podemos hacer con la tijera recta o la de entresacar. Yo siempre acostumbro pues hacerlo más con la tijera de entresacar, por si se va la mano. Entonces con esta tenemos más tiempo de arreglar las cejitas o lo que se nos haya ido de pronto la mano por ahí. Aquí recordemos esta parte, pues yo siempre digo, yo pues habrán muchos que opinarán diferente, pero yo siempre arreglo esta ceja mirando por el lado contrario de la nariz
y cubriendo pues siempre las barbitas para que no las vaya a cortar uno. Yo siempre procuro la trufa que llamamos, arreglar esta ceja de este lado. Y lo mismo pues hacemos con la otra, lo contrario. Arreglamos la ceja de esa mirando pues. Acá le descubrimos, no descubrirles todo este el ojo, sino solo se marca una B acá de separación de las cejitas. Pues ya en una exposición pues se nos va a ver diferente, pues que ya utilizamos pues las tizas, una crema que se llama colestral, todas esas cosas, ya para darle finalizado, para pasarlo a pista. Acá le vamos formando la barbita. Hay muchos que no la cortan, pero acá es bueno para marcarle bien dónde nace la barbita y marcarle los colores. O sea, no dejar que todo cubra, por ejemplo acá que cubre el gris, va comiéndose el blanco, para que así le damos un mejor largor a las barbas. Le vamos dando una mejor forma a la cabeza. También se puede que tenga pues habilidad con sus manos, con la tijera, con la cuchilla de stripping, le podemos hacer esto para darle más largo, que queden más estiraditas. Acá lo mismo, hacemos blending con la cuchilla de stripping. Lo vamos formando ahí. Una acá, vamos a meterles a la tijerita un poquito, a resaltarle mejor sus orejitas. Ahí lo vamos mostrando mucho mejor. Vamos una vez que quitamos esta. Ahí le marcamos bien la línea. Ahí se ve que las costillas se ven ya ahora sí redondas, ya no se ven planas. Aquí la inserción de la cola también le podemos hacer cuando sobran esos pelos. Lo podemos hacer tanto con la tijera recta, esos pelitos que sobran, o con la tijera entresacar. Eso ya todo es la habilidad que tenga con sus tijeras, o con las tijeras, o con la cuchilla de stripping, o con lo que esté trabajando. Y esta raza pues es la que más lleva, o una de las razas que más lleva trabajo, porque todos los días en una exposición toca estar bañándolo, cuadrándole las paticas, y siempre le sale pelo. Me imagino que lo mismo así es con los poodle. Siempre está uno puliendo para que quede pues, tratar de sacar el perro lo mejor. Posible.
quedó nuestro ejemplar plácido, plácidamente arreglado. Espero pues que les haya servido mucho o que nos sirva a todos. Bueno, gente. El arreglo de plácido. Bueno, muchas gracias, Tocallito, por la clase. De verdad que este tipo de clases no son tan frecuentes. Ver un ejemplar de estas características con este arreglo correcto, como debe lucir un schnauzer, con los cosméticos apropiados y una terminación adecuada, pues realmente le da uno gusto y se siente uno plácido de verlo terminado. Entonces, pues gente, ya viene la ronda de preguntas y respuestas, donde César Moreno les va a contestar las incógnitas, las dudas que ustedes tengan. Aprovechen, ya que pues esta charla pues ya va a quedar en la nube, pero las preguntas que a ustedes les surjan después de la charla ya es complicado que ellos o que él las pueda solucionar. Sin embargo, pues Tocallito, recuérdenos sus redes sociales donde lo pueden ubicar para que aprendan a hacer este tipo de maravillas y muchas otras más. En Facebook como César Moreno estoy, y en Instagram también estoy como César Moreno, en todos lados estoy como César Moreno. Listo, entonces ya nos vemos con la ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Tocallito. No, Tocayo, a ustedes por invitarme. Excelente intervención, César, muchas gracias. Definitivamente Plácido se le nota ese gusto de haber estado allí en este arreglo y definitivamente también es muy plácido para cada uno de nosotros, sobre todo los amantes de los schnauzer, poder observar ese cariño, ese conocimiento implícito en todo ese arreglo que se le ha hecho a Plácido, a este ejemplar muy hermoso, por cierto, de la raza schnauzer. ¿No es así, Luis Fernando? Así es, Carlos, una excelente intervención en la cual seguramente todos hemos aprendido mucho sobre el manejo del manto en estas razas que son muy comunes acá en Colombia, en nuestro país, y estamos viendo que tenemos muchas preguntas. Voy a iniciar acá con la primera pregunta que nos hace Margarita Ponce. Nos dice, haciendo stripping en contrapelo, ¿puede hacer cambiar la dirección natural del pelo? Bueno, buenas noches. No lo hace cambiar porque pues siempre el pelo nace de una forma. No sé si se habrán fijado que lo mismo cuando uno de pronto coloca la máquina, a los pelos que se les hace con máquina a contrapelo, el pelo siempre nace de la misma manera, siempre va en la misma dirección. A no ser de que nazcan perros con una línea que se llama Ridgeback, como lo decían Ridgeback, o hay schnauzer que nacen con esa línea, pero siempre se maneja con tijera entre sacar, o con, si es de corte comercial o si es de stripping, se maneja pues al contrario, esa Ridgeback, porque nunca la va a poder uno quitar, esa línea que nace a contrapelo. Excelente, César, muchas gracias. Bueno, y tenemos más preguntas en el chat, aparte de una cantidad de agradecimientos muy, muy grandes que nos han dejado a César y todo este conocimiento que nos ha compartido. Nos pregunta David Argel, hola, muy buenas noches. A veces hay muchos clientes que quieren hacerle guantes en las patas. ¿Qué debemos hacer en estos casos?
¿cómo debemos recomendarlos o guiarlos? Pues la verdad, sí, a mí también me llegan pues mucha gente, pues uno mira, si se los han hecho anteriormente, pues uno los hace, porque la gente dice que es que se llena de barro, entra con barro al apartamento y eso. Sí lo puede hacer uno si se lo han hecho, o hacerlo con una cuchilla 10 o eso, que no tenga ningún, que no se vayan a irritar las paticas. Eso se utiliza mucho en los poodles, pero en los schnauzer pues casi nunca lo utilizamos, pero si lo tienen que hacer, pues ya es a pedido del cliente, ¿no? Entonces uno pues le aconseja que pues que no se debe hacer, pero si él lo quiere hacer, pues uno lo hace, pero con una cuchilla 10 y colocando talquitos o algo para que no vaya a haber ninguna irritación si no se lo han hecho antes. Perfecto, César, muchísimas gracias. Bueno, vamos haciendo más preguntas mientras nos van dejando saludos desde Cali, Medellín, Soacha, Villavicencio. A todos ustedes, muchas gracias por estar ahí con nosotros. Tenemos acá entonces esta pregunta. Nos dicen, ¿el stripping cada cuánto tiempo se debería o se recomendaría realizar? Bueno, si es un perro que está para show, es un perro que cada 8 días debe uno estar manteniéndole el pelo, rotándolo. Y si es un perro que lo traen, o sea, que lo tienen en la casa, pero es el cliente que le gusta tenerlo con el pelo duro, que ahora está sucediendo que mucha gente se está educando con eso, como los Westies o los Scottish o eso, lo puede hacer uno cada 20 días para mantenerles el pelito duro y en un tamaño bien, de pelo bien adecuado, con el color adecuado, con el brillo adecuado, y siempre pues respetando que tengan un subpelo, ¿no? No totalmente bajarle lo que decía anteriormente, sacarles toda la lana y eso, sino siempre respetando que siempre debe haber un subpelo. Excelente, César, muchas gracias. Bien, nos pregunta Carmen Liliana Londoño, ¿qué cuchilla se recomienda utilizar para quitar los pelitos de las huellas? Creo que es una 40. Discúlpame, ya está, ya te estamos escuchando. Se debe utilizar una cuchilla 10 o una 40. Y lo que decía anteriormente, también toca colocar, pues siempre yo siempre lo hago, coloco talcos o un poquito de alcohol para que no vaya a haber ninguna irritación, porque son partes que quedan, son muy sensibles y pueden irritarse también con facilidad. Perfecto, muchas gracias, César. Bueno, acá tenemos otra pregunta, nos dice Marisela Reyes, cuando tienen el pelo muy suave y quieren que se vuelva grueso, ¿qué técnica o qué se podría hacer en la práctica para que esté un poco más grueso ese pelo? Bueno, pues existen muchos texturizadores, pero para que tenga buen pelo, o sea, si lo quieren tener un pelo duro, de capa dura, pues toca hacerle pues, lo que estamos hablando, stripping. Pero existen también muchos, puede uno colocar, si lo quieren entregar con una mejor textura, pues pueden colocarle pues, los texturizadores que venden o podríamos colocar hasta gel también, o colocar un poco de carbonato de calcio. Lo que pasa con eso es que toca, o sea, eso lo utiliza como utilizamos en las exposiciones, utilizamos tizas, utilizamos cosas, pero eso toca estar lavándolo porque puede causar alergias. Entonces, es mejor utilizar un texturizador, o lo primordial es, si es un perro que ya le han hecho stripping, pues seguirle haciendo stripping, o arrancado de pelo, o haciéndole rotaciones para que empiece a lograr pelito de mejor textura, si lo quieren así. Excelente, César, muchísimas gracias. Bueno, tenemos más preguntas en el chat. Recuerden que hoy tenemos un sorteo finalizando ya nuestra sesión de preguntas. Tenemos regalos para las personas que se inscribieron previamente. Recordemos que tenemos el champú Volumizing, que hace parte de este kit Forever VIP de 130 ml,
que la podemos utilizar en nuestra estética o también es la ideal para que la gente la lleve a la casa. Asimismo, la máscara Volumizing, que nos va a ayudar también en estos excelentes acabados voluminosos. El frasco dosificador y un hermoso delantal para que podamos proteger nuestra ropa en el proceso pues, del grooming. Bueno, continuamos con preguntas. Nos pregunta Meisner Antonio Hurtado Martínez, ¿qué número de cuchilla de stripping es la más recomendable para realizar esta práctica en nuestros caninos? Bueno, las cuchillas de stripping no tienen números, vienen es diferentes dientes. Entonces, como hablaba yo en el curso, o sea, una vez se adecua, pues es una cuchilla fine, que es la más unida, o una cuchilla coarse, que es la de diente abierto, o una ultra fine que viene bien, los dientes bien casi como una cegueta. Entonces, pues esas toca utilizarlas, pues el que sepa que tenga bien la forma adecuada de utilizarlas o la técnica para hacer stripping, pero las cuchillas pues no tienen números, sino tienen los dientes, por los dientes se conoce que debe empezar a utilizar uno. Si es con el arrancado de primerazo, pues uno tiene que utilizar una cuchilla de stripping con el diente bien unido, pero sabiéndolo hacer sin lastimar la piel del perro. Y ya después comenzamos a utilizar las cuchillas para hacer la rotación de diente un poquito más abierto, ya para si son partes como, por ejemplo, cuando arregla uno la cabeza de un Fox Terrier, que debe ir el cráneo bien, con el pelo bien pegado, tiene uno que hacer con una cuchilla bien pegadita, la fine, que es la que utilizo yo para hacer ese trabajo. Y con la otra hay una cuchilla, no sé si todavía se consiga, yo las tengo todavía, una que se llama, esta sí tiene número, es una 328, discúlpeme, sí, esta sí tiene número, sí hay unas cuchillas de stripping pero antiguas, ahora no traen número, pero sí había una que se llama la 328, que esa es la que más utilizo para rotarle el pelo del cuerpo, para que mantenga pues su largor ideal y no tampoco acabarle con el entrepelo. Perfecto, César, muchísimas gracias. Bueno, acá tenemos otra pregunta, nos dice Eliezer Moya, ¿la separación de las cejas, lo correcto es el ancho del canal nasal o un poco más delgado? Todo depende, como hablaba, depende de conocer el perro, porque hay perros con los ojos muy unidos o muy separados, entonces uno tiene que mirar, casi siempre es con el largor de la... De la nasal, sí, de la trufa, pero toca siempre primero mirar la separación de los ojos o que tenga ojos muy caídos, ojos redondos, todo eso, porque los ojos pues son casi siempre de todos los perros son almendrados en algunas razas, entonces mirar primero eso para que no vaya uno a del lugar de corregir el de hacerle cubrir el defecto, le haga resaltarlo más, entonces toca tener mucho cuidado con eso, pero siempre pues calcula uno, hasta le mide con un dedo la separación de las cejas, depende del perro que necesite llevar cejas. Excelente, bueno, depende mucho del ejemplar. César, nos pregunta también Víctor Moreno, ¿hasta qué edad es adecuado, es bueno arrancar el pelo? No, pues uno, si hay perros de terriers o eso, que los puede uno sacar, depende del cuidado que uno los tenga, hasta los 10 años. Pero si ya es un perro que lo va a retirar, pues de temprana edad, como por ejemplo a los 7, 8, pues ahí sí ya sería bueno, pues ya dejarlo descansar, porque los perros también se pueden aburrir del stripping, entonces dejarlos descansar y ahí sí pasaríamos pues pues pasarle máquina, pero con una cuchilla que no lo deje tan pelado. Y yo a veces paso, cuando que he tenido muchos, les he pasado pues una cuchilla 5 o una 7 para no terminar, y esos perros de tanto arrancarles el pelo de tantos años, le sigue saliendo el color ideal y la textura ideal. Me ha sucedido mucho con muchos perros viejitos que he tenido.
Perfecto, César. Bueno, acá tenemos otra pregunta de Eduardo Romero. Nos pregunta, ¿para mantener las barbas largas se deben empaquetar o cómo debería de realizar ese procedimiento para mantenerlas largas? Pues yo he visto, sí, mucho que las empaquetaban y eso, pero toca pues tenerles también, cuando las empaquetan, yo sé que utilizan papel parafinado, pero esos paquetes toca colocarles plástico o algo para que no, porque si no las empaquetan y los perros toman agua, o a no ser de que sea un perro que le tengan con filtro, tomando con el filtro como lo hacen con los conejos, no importa, pero si es un perro que toma agua de una taza o de un balde, se humedecen, y si uno las mantiene húmedas, pues lógico, se van a podrir y no van a nacer. Entonces toca también, si van a hacer eso, pues cambiarles el tipo de bebedero o colocarles algún plástico o eso para que no, y vivir pues mirando que no estén húmedas, porque la humedad pues no los deja crecer, y eso es lo que causa también óxido en las barbas o en el pelo. Cuando lo dejan húmedo, se oxida y se amarilla, por eso tampoco crece y siempre vive de otro tipo, de otro color. Excelente, César, muchas gracias. Bueno, y tenemos más preguntas. Sebastián Gualteros Daza nos pregunta, ¿cuál es la mejor herramienta para quitar los nudos en las patas y en la panza? Bueno, todo depende del nudo, como explicaba yo cuando estábamos mostrando el arreglo. Si el nudo se puede sacar así con el peinado, de bañarlo y sacarlo con el peinado y el rinse adecuado o el acondicionador adecuado, si sale con el secado, pues se puede hacer, pero hay pues muchos sacanudos y eso, pero si el nudo está pegado a la piel, la verdad a veces es mejor pasarles pues la máquina o eso, porque a veces puede causar uno con el cepillo o eso, irritaciones que no le van a gustar al cliente. Entonces, si no son perros que están adecuados a que los estén peinando y eso, pues puede uno lastimarlos. Pero lo mejor es pues saber qué clase, porque hasta los nudos tienen clase, de saber cuáles se pueden quitar y cuáles no, o sea, las rastas o eso, así como llaman. Entonces toca tener mucho cuidado con eso, pero pues ahí sí tocaría ver el perro para poderle dar de verdad una explicación correcta lo que está preguntando. Listo, perfecto, César. Bueno, acá tenemos otra pregunta. Si vamos a hacer un primer corte a un ejemplar con la técnica de stripping, ¿es posible que le duela o podemos hacer algo para evitar que vaya a tener algún tipo de molestia? Cuando uno empieza a arrancar pelo, lo primordial es empezar a arrancarlo de un perro de 3 meses. O sea, cuando tiene una raza terrier o empezar, lo primordial, hacer eso. Pero si de pronto el perro ya cumplió un añito y eso, lo primordial, y siempre rotándolo con talquitos o con algún carbonato de calcio, eso, colocarlo, pero nunca desnudarlo total, porque de ahí depende también el carácter del perro, de cachorro y eso, no desnudarlo total, sino ir haciéndolo paulatinamente, rotándolo cada 8 días, igual como si estuviéramos rotando el pelo de un perro que está para sacar a show a cualquier momento. Entonces eso comienza uno así con los cachorros, a rotarle esa lana, ese pelo de cachorro, para que por debajo ya empieces a sacar pelito duro. En los schnauzers sucede mucho que cuando uno comienza a arrancarles el pelo y eso, sucede que nacen color como café o color cremita. Es por lo que, como pues lo que hablamos, ellos vienen de pincher, entonces ese pelito es el que más toca rotar para que empiece a salir del color normal. Si lo desnudan total de cachorro y eso, le puede uno ayudar a afectar hasta el carácter del perro, lo puede uno volver tímido. Excelente, César. Bien, y son consejos que van en el día a día, consejos que también le podemos hacer a los tutores de mascota. Y yo tengo por acá más preguntas. Nos pregunta Wendy Herrera, ¿cómo aprender a diferenciar de un schnauzer pelo de alambre o de uno que tenga más lana o pelo para mantener en stripping o a máquina? ¿Cómo podemos hacer esta diferenciación y tomar esta decisión o esta recomendación? Lo que hablaba al principio, si es un perro pues que está acostumbrado a que le arranquen el pelo, pues la diferencia es total, porque el color, la textura, se nota. A un perro que le han colocado máquina, que siempre el color, un schnauzer se vuelve muy plata, o sea, muy, muy gris. Entonces no es
se nota que no le han hecho nunca stripping, pero un perro que se vea color, sea negro, sea sal y pimienta, se nota uno tocándole la textura, el pelo que es más gruesito y eso, ahí lo puede uno empezar a trabajar y pues decirle al cliente que sí se puede, pero si es un perro que lo ven que es totalmente gris y la piel inclusive es muy, la siente uno muy suave, a ese perro pues yo no me atrevería a hacerle stripping si ya es un perro ya de edad, y eso para poderle pues hacer ese tipo de arreglo. Aunque ha sucedido pues muchas, de pronto lo que hablábamos ahorita que me hicieron la pregunta, de perros así que uno les haya hecho stripping, le coloque una máquina, pues sale ese pelo, pues sale duro, pero no pues como la calidad que uno quisiera. Pero a esos perros, por ejemplo, sí se puede volver a hacerles stripping y nace el pelo ideal. A eso sí, pero si es un perro que está acostumbrado a echarle máquina y máquina y máquina y después la gente decide hacerle stripping, no va a ser tan de agrado para el perro, porque pues va a tener mucha molestia, a no ser que pues se dejara volar, que es lo que llamamos nosotros volar el pelo, ya casi un año y hacerle stripping, pero eso no le veo yo la razón. Listo, perfecto, César, muchísimas gracias. Bueno, acá tenemos muchas personas que están apenas iniciando en este mundo del grooming y tenemos a Sebastián Gualteros que nos dice, ¿qué consejos le daría a alguien como yo que acaba de iniciar y que apenas están empezando en este mundo del grooming? El consejo, pues, empezar a creer lo que quiere hacer. Que le guste, no hacerlo solo por dinero, sino que empiece a gustarle, empiece a trabajar, a querer los perros, a saber que esto tiene un, pues esto es de amor, o sea, no es de, porque pues conozco muchos que lo hacen es por dinero, entonces no pierden ya como el horizonte de lo que quieren hacer, pero mi consejo es, si lo quiere hacer, pues hágalo, y hacerlo pues respetuosamente, respetando pues el perro y respetando el trabajo de los demás, y seguir aprendiendo, con personas pues que estén dedicadas de verdad a enseñar y a querer seguir aprendiendo cada vez más. Excelente recomendación. Definitivamente siempre aprender, siempre conocer y siempre dejarse guiar también. César, otra pregunta que nos hacen por acá, y pues me parece que es una pregunta muy frecuente también. Si a un perro, un pelo de alambre, se le debe aplicar acondicionador o no. Se coloca acondicionador en las patas y en las barbas. Por encima no. Venden hartos o venden acondicionadores para pelo duro, eso sí, venden muchas cosas para pelo duro, para acondicionarlos, o yo lo que utilizamos acá, pues todavía pues conseguir un producto de esos pues es a veces difícil, entonces yo lo que hago es colocarles alcohol o un poquito de vinagre, ojalá sea de sidra, se coloca vinagre y con eso se humedecen, se les pasa un cepillo de cerda natural, y con eso los puede limpiar uno para sacarles el exceso de grasa y eso. Pero ya después, pues, si ya se utilizan, pues, brillos y eso, si es un perro que está para show y eso. Pero si es un perro que lo mantienen en la casa, eso es la mejor fórmula para que el perro no viva. Porque ellos, los terrier en general, o los perros de pelo duro, producen mucha grasa. Entonces, con eso se le ayuda a uno a cortar. Si no tiene el producto, pues, adecuado para eso. Y siempre, pues, utilizar un cepillo de cerda natural, de lo que utilizan para los caballos. Perfecto, César, muchas gracias. Bueno, acá tenemos una pregunta más de Iván Esteban Riaño. Nos dice, ¿a un perro ya mayor, ya geronte, se le puede realizar stripping sin ningún tipo de problema? Lo que decía anteriormente, si es un perro que está adecuado, que le hayan hecho stripping ya anteriormente y eso, y que lo mantengan así, sí. Sí se puede, pero si es un perro que ya está muy longevo y le quieren hacer stripping, no, yo no lo aconsejaría, la verdad, porque pues sería como lastimar
el perrito, porque pues eso tiene sus consecuencias también si el perro no ha sido trabajado con de esa manera, con stripping. Muy bien, muy bien. Bueno, por acá tenemos otra pregunta interesante que pues realmente en nuestras capacitaciones nos la realizan muy seguido. Pregunta Sebastián Guarteros. Para poder llegar a un pelo liso, ¿recomienda no jugarle todo el acondicionador, quitarlo bien, quitarlo totalmente? Pues si es para un pelo liso, pues no, pues no se debe pues quitar totalmente. Yo no lo quito totalmente porque de ahí depende el secado, si es un perro que está anudado y eso, con eso es que le puede ayudar a uno. Si lo quita totalmente, pues creo que le toca volver a repetir otro poco de acondicionador. Es mejor no quitarlo totalmente. O sea, pero si ya lo que sí toca quitar totalmente es que le quede bien jugado antes de colocar el acondicionador, que no tenga ni rasgos de champú, ni jabones, ni nada de eso que le hayan colocado al perro. Pero el acondicionador no le va a pasar nada porque eso utilizamos nosotros cada 8 días con los terriers, acondicionándole las paticas y las barbas, y el acondicionador se queda inclusive ahí. Lo deja uno ahí con el pelo puesto. Perfecto, César. Bueno, aquí tenemos una pregunta de Fernanda Hernández. Nos dice, si nos llega un ejemplar con problemas de piel esporádicos, ¿es recomendable realizar una técnica de stripping o la utilización de máquina como corte comercial? La verdad, pues stripping, si está con problemas de piel, no se debe hacer ni con la máquina, ni con el stripping, mucho menos porque pues se sabe que hacerle stripping pues es arrancar el pelo, y eso es lo que estamos mutilando ese pelo, y causaríamos pues peor el problema. Lo mismo la máquina, le puede causar irritación. Entonces lo que haríamos, o lo que haría yo, es primero decirle al cliente que hacerle lavados o eso para proteger primero la piel, y después sí empezar a hacerle, si quieren, la técnica de stripping o máquina. Pero todo eso tiene pues sus consecuencias. Si es un problema ya severo de piel o eso, no podíamos primero es atacar la enfermedad y después sí que se vea bonito el perro. Primero la salud del perro antes que el arreglo. Excelente, y esa es una recomendación clave que deberíamos hacerle siempre, porque pues si no tenemos un perro saludable, no vamos a tener tampoco un pelaje saludable, ni vamos a tener un buen resultado finalmente. Dime. No, claro, porque es que de pronto, pues ahí hay muchos, que de pronto nos ha sucedido a muchos de los que estamos acá, que de pronto sí, lo hacemos. De una vez sí, llegó el perro con problemitas y pasamos la máquina o le hacemos stripping y eso, y le acarreamos es un problema peor, y después hay muchos clientes que no piensan y creen que uno es el que le causó el problema y no que... Pero por lo que acabas de decir, por uno no aconsejar primero antes de hacer las cosas. Excelente. Y César, bueno, agradecemos esta jornada que ha sido excelente, que ha sido de mucho aprendizaje, mucho enriquecimiento para cada uno de nosotros, para el mundo del grooming, para los que están iniciando y para los que ya llevan un buen recorrido en esto. Saber que debemos recomendarle también a los tutores de mascota un excelente manejo y un excelente arreglo, y es de la mano de nosotros que ellos finalmente van a aprender y ellos finalmente van a implementar un corte correcto, un arreglo correcto en este tipo de ejemplares. César, unas palabras con las que quieras cerrar, y por favor, déjanos tus redes sociales, es muy importante para que te podamos contactar. No, pues agradeciéndoles de antemano a ustedes, primero a Gabrica y a Hydra por la invitación, a César Salamanca, a ustedes y a todas las personas que nos están escuchando, pues por estar ahí. Sé que hay muchos amigos ahí también, les mando un abrazo. Y no, seguir trabajando y seguir pues educando, pues nos toca no solo trabajar con el perro, sino educar también al cliente para que nos deje trabajar pues a las personas que trabajamos
con dedicación y eso, que nos deje trabajar los perros como es y enseñarles a las personas que los perros pues no son objetos de la casa, sino son también miembros de la familia, los que los tratamos así, ¿no? Entonces también seguir unas líneas y no son, no a veces hacer payasadas con los perros que nosotros tenemos. Entonces, es eso, seguir trabajando honradamente y adecuadamente con cada perro o cada cliente que nos llegue. Y mis redes sociales son, en Facebook me consiguen como César Moreno y en Instagram BarberDocs25. Y mi teléfono es 315-3838-762. Excelente, César, muchísimas gracias. Vamos a tener ahorita una avalancha pues de seguidores en ese Instagram, en ese Facebook, y yo creo que también vía telefónica van a llegar muchos. Recordemos Instagram BarberDocs25, todo sí, pegadito. Señor. Facebook, sí. César Moreno, sí. Y vía telefónica el 315-3838-762. Ese, sí, señor. Bien, César, te agradecemos inmensamente todo lo que nos has compartido, todo lo que nos has brindado en cuanto a conocimiento, a experiencia. Recordemos que para los que quieran repetírsela, esta charla queda acá colgada en el Facebook, en el YouTube de Gabrica, y pues gracias a todas las personas que han asistido. ¿Contamos? ¿Tú quieres hablar? Yo te veo con ganas de hablar. César. No, agradeciéndoles a todos, muchas gracias. Listo, súper, súper, súper bueno. Ha sido una jornada excelente, ha sido una jornada supremamente agradable y nos vamos con regalos especiales, nos vamos con esos regalos para todas las personas que hicieron su inscripción previamente. Tenemos regalos desde Hydra, tenemos el champú Volumizing Champú, que nos ayuda a dar estos terminados voluminizados de una forma excelente. Contamos con una colonia Forever VIP de 130 mililitros, una colonia pues que se puede utilizar en nuestra estética o la podemos recomendar para el padre de mascota para que la lleve a su casa. Volumizing Mask, que nos ayuda también en la terminación de estos acabados voluminosos, la botella para hacer la dosificación de las mezclas. Recordamos que es muy importante por economía y por rendimiento poder hacer correctamente estas diluciones, y un bonito delantal para proteger la ropa en el momento del grooming. Bien, y vamos con nuestro sorteo, y para este sorteo tenemos a nuestra compañera, la doctora Yuleidy Marín, desde Medellín. Yuleidy, bienvenida. Buenas noches. Hola, Carlos. Muy buenas noches para todos nuestros asistentes. Qué rico tenerlos en este espacio. Qué grato que se hayan quedado con nosotros hasta esta hora, pero sabemos que para todos fue muy gratificante y que nos vamos a llevar cositas que van a poder utilizar en ese día a día con cada uno de esos peluditos que asisten a peluquería. Bueno, les cuento, acá ya tenemos la lista de los que se registraron previamente. Tenemos muchos participantes el día de hoy. Y nos vamos a ir entonces a sortear nuestro primer kit. Recordemos que ya Carlos nos contó este maravilloso kit que contenía, que nos va a ser muy útil para que podamos embellecer aún más a todos estos peluditos como los poodle o los caniche que necesitan un acabado totalmente diferente. Bueno, muchísima suerte para nuestro o nuestra ganadora. Vamos entonces a sortear nuestro primer kit para ver quién es el afortunado. Bueno, muy bien, la afortunada se llama Kelly Geraldine Bernal. Kelly, si te encuentras en este momento en YouTube, te invitamos para que nos escribas: hola, estoy por acá. Entonces, Kelly, vamos a estar contactándonos contigo en los próximos días para hacerte entrega de este primer kit. Felicitaciones a la ganadora. Hago una corrección, se llama Kelly Geraldine Bernal. Perdón. Katy Geraldine Bernal González. Felicitaciones. Listo. A Katy. Bueno, nos vamos entonces con nuestro segundo kit. Muchísima suerte. Vamos a ver quién va a ser él o la ganadora.
Sara Carmona es nuestra feliz ganadora del segundo kit que estamos sorteando. Vamos a ver si de pronto ahora la suerte es para algún chico. Ya vamos con dos señoritas. Tenemos el matriarcado hoy para las felices ganadoras. Felicitaciones para ellas. Listo. Y nos vamos con nuestro último kit. Vamos a ver quién va a ser el afortunado o la afortunada. Bueno, tenemos otra señorita, Angélica Barazarte. Es nuestra tercera ganadora de este espectacular kit. Esperamos que cada uno de sus ganadores disfruten mucho este premio y nos etiqueten, obviamente, cuando utilicen los productos para que vean cómo van a quedar de maravillosas todas estas mascotas. Bueno, felicidades a los ganadores. Les recordamos que los vamos a estar contactando lo más pronto posible para poderles realizar la entrega de estos kits. Bueno, Carlos, cuéntanos cómo nos despedimos entonces. Bueno, no nos queda más que darle las gracias. Primero que todo a César, que nos ha compartido una cantidad de conocimiento, a Hidra, a Gabrica, que nos ha brindado este espacio que ha sido maravilloso, a nuestro equipo, a Luis Fernando, que pues, y a las personas que están detrás de cámaras y que nos brindan todo su apoyo. Y a todos ustedes que nos han acompañado esta noche, muchas gracias. Muchas gracias a todos y juntos saldremos adelante. Feliz noche, que estén muy bien. Feliz noche, luego. Hasta luego. Feliz noche. Feliz noche a todos, gracias.
Thank you.